al podcast de Huacatico yo soy Lidia Valdés y yo Víctor Fernández estamos muy contentos de entrenar esta cuarta temporada y lo estamos haciendo de una casa nueva estamos en los estudios de guerra films eh, y estamos además de tempor eh, entrenando temporada y, y entrenando casa nueva sí. también estamos entrenando musiquita de intro sí, tenemos un jingle nuevo muy chulito que está sí, y queremos agradecer entonces a nuestro amigo Emanuel Berrido que es un músico y productor dominicano que nos ayudó ahí haciéndonos este, este, esta musiquita original para el podcast de Aguacatico. Exacto. Y nada, si ustedes quieren, si les gusta, si les gustó esta musiquita, pueden seguir a. Y para contratación. Y para contratación. Que es verdad, sí. Emanuel también necesita esos eso chelito. Pueden seguirlo en, en su cuenta de Instagram como Emanuel Berrido, también pueden buscar su canal, que él tiene también ahí algunas cosas que. Algunos eh, covers que ha hecho y cosas. Y cosas pueden ver el trabajo de Manuel. Exacto, vamos también a etiquetarlo en el post de promoción de este podcast y todos los demás episodios de esta temporada para que lo puedan seguir. Y bueno, para los que nos escuchan por primera vez, nosotros somos un estudio creativo dedicado a crear contenidos y productos para brindar humor y creatividad funcional a la vida cotidiana. Básicamente somos el hack para la vida adulta y que tú te puedas reír un poquito y puedes encontrarnos en nuestro blog en rd.com Así es, en nuestra página puedes encontrar artículos y consejos sobre productividad, productividad y manejo del tiempo, además de organización, además de nuestra tienda donde podrás adquirir los planificadores, las listas de vainas que hacer, las agendas, etcétera, etcétera, etcétera. Y si todavía no nos sigues, puedes buscarnos en Instagram como RD. Así es, y también puedes escucharnos en todas las plataformas de podcast. Y también esta cuarta temporada estamos en YouTube. Así que suscríbete a nuestro canal, da la campanita para recibir recibas notificaciones y todos los contenidos que están en la plataforma de Guerra Films. Muy bien, y después de toda esta perorata, ¿verdad? vamos a arrancar eh, con nuestro primer invitado de esta nueva temporada, de esta cuarta temporada. Esta nueva fase. De esta nueva fase de Aguacatico. Exacto. El primer invitado aquí en el estudio, oye. No eh, eh. cualquier vaina, ¿viste? No, estoy muy <risa> bien. <risa> muy bien. <laughs> bueno, tenemos aquí a Rafi Junior de Olio. Rafi es un profesional del mercadeo que se ha especializado en la mejora de los procesos operativos de las empresas. Y hoy nosotros vamos a hablar con Rafi sobre cómo podemos organizarnos y mejorar nuestros procesos para ser más eficientes en el trabajo. Bienvenido. Ese, ese va a ser como el, el, el tópico principal, pero aquí vamos a fluir con, con Rafi. Claro. Gracias, gracias por la invitación y yo encantado de ser el primero de la cuarta temporada. Así es. Y, y obviamente, esperamos que en algún momento también se repita, porque... ¿por eso no, espero yo. Sí. <risa> <risa> te voy adelantando, sí. pero eso espero yo. De es que todas las veces que usted quiera. Y ah, si no, quieres, no. así llamada fija, no hay problema. <laughs> ah, yo no, vengo. No, no. Yo vengo. A mí me gusta toda esta vaina. Sí. <laughs> ah, no, no, no. Tú sabes que nosotros no pagamos todavía, ¿verdad? No, no, yo sé. Yo ah, sé okay. ah, ah, bueno. Yo pago bueno. si hay que pagar. <laughs> ah, no, espérate, espérate. <laughs> <risa> Apobain. <risa> Apobain. Esa silla es suya. Ay, gracias, gracias por la invitación. Graci, tú sabes nosotros en Aguacatico hacemos agendas y hablamos mucho de organización y de productividad y eficiencia. Y realmente son conceptos que no muchas veces la gente lo entiende de una vez. ¿Qué tal si como país introduciendo el tema hablamos de eso de eficiente? O sea, ¿qué tú dirías que una persona eficiente? ¿Cómo tú definirías? Mira, eficiencia es todo lo que yo puedo hacer con la menor cantidad de recursos posible. Wow. Si, el si yo me al punto, pum. Eso fue eficiente. Eso fue eficiente. Bueno, <risa> exacto. <risa> Todo lo que yo pueda hacer consumiendo la menor cantidad de recursos. Y, ¿verdad? Recursos es bastante amplio. Uh -huh. Puede ser en el menor tiempo posible, puede ser con la menor cantidad de herramienta posible, con la menor cantidad de artículo posible. Todo depende de qué tema hablando. Y siempre siempre uno se va como a los ejemplos, quizás culinarios, eh, okay. si va a hacer bizcocho entonces, ¿cuáles son esos ingredientes que yo necesito exactamente? Ni un uh -huh. poco más ni un poco menos. Eh, ¿Cuáles son las herramientas que yo necesito para poder hacer bizcocho? Que si recipiente, que si mezclador, eh, horno, amasador. Exacto. Entonces, siempre que haya el algo... El conocimiento para hacer bizcocho. El conocimiento para hacer bizcocho, que una variable es súper importante. Sí. Porque tú desperdicias mucho si tú no sabes hacer bizcocho. Correcto. Correcto. Y siempre que haya algo que esté por encima de lo que necesito, excepto el conocimiento... Uh -huh. Y, y quizá ahorita hablemos un poco más de eso pues no estoy siendo tan eficiente ok excelente ¿por qué tú por qué tú crees que es importante invertir en, en mejorar los procesos? ¿qué nos aporta? mira si vamos a hablar de proceso primero hablemos que es un proceso okay. uh -huh. entonces sí un proceso podemos podemos decir una serie de pasos o una serie de actividades lógicas que al final deben entregar algo con valor si tú vas a, a un lugar de hamburguesa y pides una hamburguesa, todo lo que te ten, todo lo que es el que esté elaborando en esa hamburguesa debe estar agregando valor. Si hay algo que no agrega valor, pues entonces no es eficiente. Exacto. Y ahí volvemos al punto número uno. Entonces, ¿dónde está la importancia? De, en dos aspectos, en un aspecto personal y un aspecto organizacional. Si vamos al aspecto personal, bueno, en el principio hablamos un poco de eso. Uh -huh. De... Todo lo que yo hago. Y cuando uno trata estos temas y cuando uno los trabaja, uno se vuelve eh, quizá el necio de la casa. Sí. <laughs> claro, porque ya tú te imaginarás. Yo. Tú sabes si que eres heavy. Tú sabes que lo heavy? Que ah, es una Rafi. confesión que yo estoy haciendo. Sí. De... <laughs> ah, sí. porque también cabe aclarar que realmente. Eh, aquí estamos realmente muy en familia. Porque Rafi y Víctor son como que fueran hermanos. Sí, o sea, básicamente Exacto. nos criamos juntos. The no brother problemas. from another mother. Exacto. Y a mí me da mucha risa que él diga eso. Porque eh, Rafi era el niño que llegaba a los sitios. Eh, vamos a suponer, nosotros íbamos a, a, a un cine. Okay. Y él estaba mirando todo el que estaba haciendo, todo lo, todas las cosas que estaban haciendo, la gente que estaba en el cine, los trabajadores del cine, okay. para él ver cómo lo podían hacer mejor. Okay. ¿Dónde está fallo? Y entonces él te decía, mira, mira, mira tal, mira tal cosa, mira cómo lo está haciendo ella. Ella está agarrando, y en vez de, de, de moverse lado ella pudiera hacerlo parándose y haciendo okay. tal cosa. Porque así lo hacemos... ...ese era el niño. Okay. <laughs> ¿Tú sabes cuál es el problema? Y eh, alguna vez eso se volvía como que... ...ok, loco. <laughs> bueno, yo también era esa niña... ...entonces a mí no me quita. Ah, pues era tú y yo que teníamos que haber crecido juntos. <laughs> <Sí>. Exacto. No <risa> con <risa> él. Porque, eh, todo lo contrario. <laughs> Pero te decía que en la, en la parte personal... Eh, ...realmente como tú te sientas... ...porque hay gente que son súper felices con su desorden. Sí. Uh -huh. y, el, y cada quien con su orden... Entonces en la parte personal como que no hay que tanto movemos eso, o sea, como que tan importante es yo poder mejorar como yo mis procesos míos, si uh -huh. llamamos, o mis actividades mías. O sea, ahí es como bien subjetivo. Ahora en la parte organizacional se mueven varias variables. Por, primero está la variable, bueno, primero, no necesariamente la más importante, pero tiene mucho peso, sí. y la variable financiera. En la medida que tú seas mejor, pues más rentable vas a ser. Uh -huh. En segundo está la variable cliente. Si al final tú agregas valor, y el valor que dijimos la, en la descripción de procesos es para, el, para entregar valor, pues bueno, uh -huh. entonces es para el cliente. Entonces, en esa parte, la satisfacción del cliente es la segunda más importante. Y la tercera, todas esas transformaciones y esas actividades que se dan es con colaboradores, con empleados, con gente. Entonces, tú necesitas que esa gente esté satisfecha y entrenadas, que era el tema de conocimiento que hablábamos en principio. Exacto. Entonces, importante, mientras yo más mejoro mi proceso, más rentable la organización, más satisfecho está mi cliente y más felices son mis empleados. Claro. Y entonces si fuéramos aterrizar a aterrizar eso mismo, a la vida de una persona, nosotros hablamos en Jogocatico, en la comunidad son muchos jóvenes adultos, igual que nosotros, que están empezando a navegar los primeros empleos, eh, maestrías, eh, compra de una vivienda, la maternidad, la paternidad. ¿Cómo tú aterri aterrizarías eso? O sea, entonces en este sentido, producir algo de valor. En este caso yo poder tener tiempo para dedicarlo, vamos a decir, a yo descansar o a, o a mi tiempo libre, también calificaría a sí mismo. Totalmente. Mientras más eficiente tú sea en, en, en lo laboral, pues entonces más tiempo va a tener para poder dedicarle a, a ti y a tu familia. familia. Uh -huh. Y hoy muchas veces se habla del concepto de estabilidad, equilibrio, trabajo, familia. <laughs> entonces, ¿cómo, ¿cómo yo puedo ser más eficiente? Y ustedes tienen una agenda. Uh -huh. en, en Aguacatico. Uh -huh. Y es el primer paso. O sea, 1A. 0.1. Agenda. Si tú no llevas agenda, de, y no, cuando digo agenda, no quiere decir todo detalladamente escrito. Lo, lo más importante. ¿Cuáles son las cosas que yo voy a hacer hoy? ¿Por dónde voy a empezar hoy? Si estás trabajando en un proyecto, cuáles son las cosas más importantes de este proyecto. Uh -huh. okay. Y ahí es donde hablamos en orientación a resultados. Si yo no tengo claro cuáles son las dos, tres, cuatro cosas más importantes. Entonces, ¿hacia dónde voy? ¿Hacia dónde camino? Agenda del punto número uno. Claro. Eh, hablando también de. Tú mencionaste que debe existir ese equilibrio entre lo laboral y lo familiar. ¿Qué tú crees de la gente que dura hasta las 10 de la noche todos los días en, en la oficina? ¿Está siendo, ¿Está siendo productivo realmente? Puede que sí. Puede que sí. Puede que sí. Hoy puede que sí. ¿Por qué? Okay. Porque en este que tema tú... de pandemia, uh -huh. el trabajo remoto. Los niños en la casa, quienes tengan niños o quienes tenemos niños. Okay. Entonces, si tú estás trabajando por resultado, pues tú tienes la libertad, dependiendo del tipo de trabajo que tengas y el tipo de supervisor que tengas, uh -huh. tienes la, la libertad como de reorganizar eso. Entonces, yo no diría a 10 de la noche. Yo diría, si tú estás trabajando más de 8 horas, que es por la que te pagan. Exacto. Entonces, tú estás siendo eficiente. Entonces, ahí sí. Ahí sí. Ahí es diferente. Ahí es diferente. Entonces, bueno, ahí no. Ahí no tanto. Claro. En los trabajos hay momentos, hay etapas. Uh -huh. Igual que en la familia, hay etapas donde tú... Si los hijos te quitan más tiempo menos tiempo, en los trabajos pasa igual. Cuando hay cierto proyecto, pues puede que tú trabajes media hora más, uh -huh. una hora más y es por la... No es porque tú no eres eficiente. Es porque quizás el tiempo el cronograma de trabajo... No se definió de manera eficiente y necesita un poco más de ti. Claro. Exacto. Siempre que haya trabajo adicional... Hay un tema de eficiencia o de ineficiencia en el trabajo. Uh -huh. Y... Tiene que buscamos razones, no sé. Tú sabes que hay mucha gente que eh, que entiende, que entiende, que ellos, que lo vean a las 7, 8 de la noche, sentados frente, frente a una computadora, ellos entienden que, ah, mira, el jefe me vio. Eso quiere decir, él va a pensar que yo estoy, estoy fajado, estoy, claro. estoy matando. Y ahora con remoto, ahora no, como no lo podemos ver, uh -huh. ahora lo dicen en las reuniones. Uh -huh. Ay, señor, yo estoy cansado, yo dejé de trabajar anoche a las 8 de la noche. Sí. sí. Y, y eso es. Y hay una cultura, al menos en nuestro país, uh -huh, en uh -huh. República Dominicana, hay una cultura que viene de una supervisión que valoraba ese esfuerzo. Sí. Sí. Entonces, cuando tú vienes con esa cultura, que, yo, que ha ido cambiando mucho, sí. mucho. Yo tengo colaboradores jóvenes. Pese a la resistencia, ha ido cambiando mucho. Claro, pese y, a la, resist y, a la y, resistencia. Y, la, y el, el fuerte que mandó la pandemia. <laughs> que fue obligado. Y, y la, y, ajá, pero la pandemia ha aumentado el trabajo, en, sí. en, uh -huh, en, en uh -huh, muchos casos. Uh -huh. eh, esa cultura. ...de ese supervisor, valoro... ...que este pana se queda hasta las 10 de la noche... Eh, ...hasta las 7, está comprometido... ...con la organización... Uh -huh. ...eso... eso hace que todavía tengamos... ...muchos compañeros que... ...que ya, a veces sin quererlo, se han acostumbrado... ...a trabajar de noche. Sí. Y sienten que son... ...más productivos cuando se acaba la hora de trabajo... ...a las 5, a las 6 de la tarde. Entonces sienten que son más productivos ahí. Uh -huh. Eso... ...es un poco delicado. Sí, sí. Mi sí. problema con esa, con esa actitud es que realmente... ...como yo lo veo es... Esto obviamente para pre-pandemia. Si tú tienes ocho horas para haber trabajado en un proyecto, y no, esto, no estamos hablando de algo que fue extra, sino que estas son tus ocho horas que tú tienes diariamente, y tú todos los días, digamos que tu horario es hasta las seis, te quedas hasta las ocho, ¿qué tú estás haciendo en esas otras ocho horas? Mm -hmm. Claro, y ahí vienen los distractores. Exacto. <laughs> sí, porque hay gente que <risa> se <risa> pasa. Se ¿Cómo pasa ¿Te es? gustó? <risa> 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 hay, hay gente que se pasa la. El, el, todo, la mañana entera visitando cubículos las oficinas. Llamando a la casa. Hey, mi hermano. Saludando, haciendo el cuentico, hey, ¿qué sé yo qué? Ah. en Facebook, en Instagram. Y entonces uh -huh. cuando llegan las 3, 4 de la tarde, <laughs> las 3 o cuatro de la tarde, ahí entonces ellos quieren trabajar. Ajá. No, entonces quiere muchas veces que tú también te quedes tarde con ellos... Mm -hmm, ...para mm -hmm. ellos poder hacerte preguntas de cosas es y tú estás muy, como que... Es muy... difícil tener... Eh, eh, porque hay, je hay jefes que son así. Entonces, ¿Sí? para sí. pa, pa los supervisados de esos jefes es muy difícil. ¿Tú, crees? Es muy difícil. Es muy difícil. <risa> <risa> siento algún dolor. Sí sí, ¿verdad sí. Que sí? <laughs> sí. sí? Yo siento un dolor. <laughs> Perdón, hubo dolor en mi <laughs> Pero el... El los, tema... El, los distractores. El, ajá. El tema de los distractores. Eh... Los celulares. Uh -huh. Son distractores. Sí. Eh, redes sociales que tú mencionabas. Uh -huh. Es eh, un distractor. Y en específico el tema de redes sociales, ¿cómo sobrevivo con eso? O sea, yo como supervisor, ¿cómo yo sobrevivo con el tema de redes sociales? Todo depende del tipo de, de trabajo que haga tu colaborador. cuando Un call center. En el call center es imposible que tú tengas un agente con un celular en la mano. Claro. claro. Entonces, uh -huh. ahí hay que retirar los celulares. <laughs> Y en los recesos, bueno, porque tengan acceso al celular. Uh -huh. Pero cuando tú trabajas en proyectos o ahora que estamos en trabajo remoto, ¿cómo yo, como supervisor, controlo el uso o la distracción de las redes sociales en el celular? Es sí. imposible. 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 Tú lo puedes controlar indirectamente con lo entregable y el desempeño. Bueno, uh -huh. si acordamos de tu entregable y se te evalúa por ese desempeño, pues ahí tú indirectamente lo puedes controlar. Pero tú bien decías, el pana que se pasa saludando. El tema del café, eh, las mismas redes sociales, el tema de WhatsApp, bueno, igual dentro de las redes sociales. Hay, hay varios. Y por ejemplo, eh, también otro distractor son las reuniones que pueden ser un correo. Sí. ¿Qué tú crees <laughs> <laughs> cre de esas reuniones? Que pueden ser un correo. <laughs> hay cor hay, corre hay reuniones que pueden ser una llamada. ¿Verdad? Que ni sí? siquiera un correo. A tu mensaje de texto. Y ir. un mensaje de texto. Y yo creo que una buena planificación. ...es casi seguro una buena ejecución. Casi seguro. Digo casi porque siempre están los riesgos... ...que uno no controla. Uh -huh. ¿A dónde voy? ¿Para qué yo necesito esta reunión? Muchas veces uno no se hace esa pregunta. Tengo que hablar un tema con Lidia. Sí. Ya me <laughs> convoca Lidia. Uh -huh. Una hora... <laughs> O sea, yo te preach. <risa> <risa> que es Lidia va a ser parte de la religión de <risa> <risa> sí. sí. <risa> ya, ya, ya te estoy viendo. Sí, es que sí, sí, toma, toma mi dinero, toma. Un modelo piramidal. Pregunta número uno: ¿para qué necesito esta reunión? <laughs> uh -huh. Exacto. Y si uno se sienta y responde, trata de responder esa pregunta, pues, es muy probable que termines en un, en un chat o en una llamada. Exacto. Y punto número dos, ¿qué tiempo necesito para esta reunión? O sea, sí, necesito la reunión. Porque vamos a discutir criterios. Perfecto. Mm -hmm. Necesito concentración, vamos a discutir criterios, vamos a establecer el punto de partida, necesito la reunión. O bueno, o, o una reunión pasa una lluvia de ideas. Correcto. Ok, eso se justifica. Claro. Y luego de ahí, ¿qué tiempo necesito de esta reunión? Yo no sé ustedes, pero a mí me pasa que las reuniones son de una hora. Como que alguien definió que todas las reuniones tienen que ser de 60 minutos. Mm -hmm. ¿En qué momento? Podemos tener una reunión de 15. Sí. Sí. sin ningún problema. In incluso en la opción de, de del calendarizar, uh -huh. te pones los 15 minutos y la media hora. O sea, en el correo, cuando tú vas a poner un calendario Exacto. que tú vas con a y lo va a poner en el calendar, ahí te dan la opción de 15 minutos, media hora. No tiene que ser una hora obligado. Y el que inventó eso fue por algo que hizo Vela. eso. No, <laughs> no fue, no por fue el que va a ponerlo ahí. No, yo incluso he visto, ya me gusta mucho tener reuniones de pie. Porque, como uno está de pie, sí. está incómodo, vamos rápido, vamos a lo que vinimos. Uh -huh. sí. Y son reuniones que duran 10 minutos, un huddle, ya. Sí, sí, ahí, sí. bueno, en todo esto hay metodologías, hay marcos de trabajo. Y hay un marco de trabajo que se está usando mucho, que es Scrum, dentro de las metodologías ágiles, y establece ese tipo de reuniones que le llama ceremonias. Y hay reuniones que son diarias, pero son 15 minutos de pie. ¿Y cuál ¿Cuál es el objetivo? ...dime cómo te fue ayer y dime qué tú, que, que tú vas a hacer hoy. Exacto. Ya, eso se te hace en 15 minutos. Que la primera dure media hora, bueno, el equipo se irá adaptando. Pero podemos tener otros capítulos donde podemos hablar de metodologías... Uh -huh. ...y profundizar un poquito más. Exacto, exacto. Uh -huh. Sí, porque es que el tema es, muchas veces con las reuniones, es que la gente se sienta... ...a la reunión, nos sentamos, a el cafecito... Y empiezan a hablar de los muchachos, de la monería que, que hizo la chiquita. Del COVID, de la vacuna. Del COVID, de la vacuna. <laughs> y no. ahí. Y si hay picadera. ¡Ay! Olvida. <laughs> si, hay, si hay picadera, fácilmente se... nos, echamos me... nos echamos mediodía ahí. Sí, claro. Haciendo verdad. coro. O se acaba la reunión y hablamos cinco minutos. Pero también, algo que yo siento con las reuniones es. Tenemos que normalizar que si usted no tiene nada que realmente aportar, que sea necesario. Tú no tienes que hablar. Porque también yo siento que hay gente que habla simplemente por hablar. Porque mm -hmm. le encanta el sonido de su voz. Y es como, ok, eso ya lo sabíamos. Si tú no tienes nada nuevo que actualizar, tú no tienes que hablar y, hace, y hacemos todo más fácil. Y hay información que tú puedes discutir que tal vez no, ne no necesitas que estemos cuatro personas juntas. Tú tienes que hablarlo con Víctor directamente. Víctor, cuando se acabe la reunión, vamos a quedarnos para hablar algo rápido. ¿Ya? Perdón otra vez, hay dolor en mi corazón. Sí, 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 sí. Hay gente que dice, si <laughs> tú estás en una reunión, ¿tú no estás porque te has callado? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque quizás yo no tenía que estar en esta reunión, me convocaron. Entonces sí. si yo no tengo nada que decir o lo que yo iba a decir ya alguien lo dijo, ¿por qué tengo que hablar? No es necesario. <laughs> sí, porque hay, hay gente que son que, que son el doble voz del jefe. El jefe dice algo sí. y entonces él, eh, él, El él, repite. él repite lo mismo pero con otras palabras. Ah, no. Sí. Por eso le dicen lambón. <laughs> bueno, doble voz. <laughs> es una forma muy <laughs> bonita de decir lambón. <laughs> ok. Bien. Entonces también... Una pregunta que a nosotros nos hacen mucho es... Eh, ¿Cómo usar las agendas? Y no tanto de lo básico, ¿verdad? Pero que muchas veces a uno se le hace muy difícil decidir... ...cuáles son las cosas que yo voy a hacer. Por ejemplo, hay una regla eh, que yo, no una regla, una recomendación que yo leí el otro día de el 135. Una cosa difícil, eh, tres cosas medianas y cinco cosas fáciles que tú puedas hacer. Desde tu perspectiva o en tu experiencia personal, ¿cómo tú te armas una agenda para ti de un día? No necesariamente yo la hago por el nivel de complejidad. Okay. Eh, quizá la hago más por el nivel de importancia. Okay. Eh, ¿Por qué? Porque hay, ...en los proyectos hay muchas cosas que hacer. O sea, siempre habrán cosas que hacer. Uh -huh. Pero cuál es... ...cuál es la que me mueve la dirección... ...de donde yo me... ...o sea, de donde estoy hacia donde voy. ¿Cuál me, me guía? Entonces, para mí esa es la, la, la inicial. Aunque sea una actividad sencilla. Porque pu puede ser. Yo necesito hablar con un stakeholder del proyecto. Entonces, hablar con ese stakeholder... ...no es difícil. Tengo que... ...bueno, tenemos que coordinar la agenda... ...o llamarlo y hablamos. Uh -huh. Pero para mí es súper importante... Hablar con él, porque él el que me va a guiar y yo conoce su expectativa del, del proyecto. Entonces, cuando yo hago agenda, la hago en la mayoría de las veces por nivel de importancia. Y luego, si dependo de horarios de otras personas, bueno, pues entonces ahí se empieza a mezclar. Porque mi nivel de importancia y tu disponibilidad no siempre son compatibles. Exacto. Entonces, uh -huh. un, dos, tres, cuatro, cinco, cuáles son las cinco cosas más importantes. Para mí, coordinar la, la la disponibilidad de con todos, y entonces eso me cambia un orden. Uh -huh. Pero lo que no se me puede es el día, porque yo agendo el día y mañana agendo el día de mañana. Claro. Y muchas veces digo, wow, tengo, tengo todo esto. Bueno, por eso son los problemas de otro día. Entonces, lo anoto. Yo literalmente digo, aquí está mi macotica, <laughs> que muchos compañeros lo, lo, lo han escuchado. Anoto y digo, este problema de otro día, déjame seguir concentrado en esto. Y obviamente no voy a negar que en ocasiones me abrumo. Entonces digo bueno tengo que hacer todo esto y ahora empiezo por aquí y, y después me doy cuenta pero esto no era para hoy esto es para otro día uh -huh. porque no es uno porque tenga experiencia manejando temas de eficiencia y eso no quiere decir que uno tampoco también caiga de vez en cuando cae en el vacío y claro. hay que recuperarse pero no tiene tiene sentido el fácil o sea por el nivel de complejidad fácil difícil pero también eh, el, la variable de importancia te puede ayudar a agendar mejor también. Sí. No, y me gustó mucho, sí me gustó eso. O sea, ¿qué me lleva a donde yo estoy ahora hacia donde yo quiero ir? Eso es algo que creo que uno lo puede interiorizar. Entonces, tú mencionaste también una mascotica. Sí. Entonces, como, ¿cuál es la herramienta que tú usas? O sea, tú tienes una agenda y una mascotica también. Yo, ten, yo uso el. <coughs> bueno, yo uso el Task de Outlook, okay. que uh -huh. es donde se colocan las tareas. Eh, he usado Trello hace, hace un tiempo y tengo mi mascotica. Eh, yo creo que es un tema generacional. <laughs> no que yo sea tan viejo. No, no, pero... No, es eh, un tema generacional de, de... anotar. ¿Y que tú... Y, y cómo tú sabes... que tú pones en la mascotica que tú pones en el task? que tú pones...? O sea, ¿cómo tú lo divides? No. En la mascotica es como lo informal. Si yo estoy en una reunión y me llegó una idea... Uh -huh. O me llegó... O me recordó algo... Bueno, por la mascotica Porque la tengo mucho más rápido a mano. Claro. Eh, por lo regular... Para ir al task de Outlook... Eh... Si estoy presentando algo, no lo puedo usar. Si estoy en una reunión virtual, a veces no quiero quitar para no perderle la cara. Yo soy mucho de comunicación no verbal. Entonces, si estamos en una reunión, a mí me gusta ver. Uh -huh. y, me gusta que, y me gusta que me vean. Sí. Y cuando no tengo esa disponibilidad del task, bueno, pues entonces uso la macotica. Yo diría que 60-40. 60%, -40, 60 macotica, 40% el task. Eh, es lo que yo, es yo está usando. Pero al final es lo que tú te sientas cómodo. Eh, lo importante es agendar los viernes por ejemplo yo diría que el viernes quizá el día que yo más, escri más escribo porque no me gusta irme sábado y domingo con temas en la cabeza porque si no me paso el fin de semana completo Dándole pensando caco. para que no se me olvide uh -huh. y muy probablemente que pase el lunes se te olvida se me olvida Exacto. Sí, 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 sí. entonces yo cojo una cotica... la anoto ahí cierro y digo hablamos el lunes Exacto. y te va con, sin eso en la cabeza y si lo recuerdo en el fin de semana Paso a las páginas rápido. Digo, eso está en la Ah, eso está anotado. Sí, exacto. <laughs> y, ya. No, y no te mortifica, no te, no te martiriza con eso. Y ahí viene el equilibrio: vida, eh, vida laboral, vida eh, no laboral, familiar, personal, lo que tú quieras. Porque no solamente es tiempo, también es salud emocional. Uh -huh. sí. Bueno, y volviendo, volviendo <laughs> al tema de los procesos, ¿cómo tú crees que se puede mejorar eh, un proceso? Pues tú sabes que siempre. Hay un tema con, con una resistencia de que él siempre le hemos hecho así. Ay, sí. ¿Y por qué? <laughs> Ahora esto? soy yo que te voy, a, te voy a sangrar. <laughs> sí. ¿Y por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Cómo nosotros podemos abordar a, a una gente que tiene haciendo las Ay. cosas desde siempre, de una manera, y decirle, mira. ...así que la vamos a hacer ahora. De que, bueno, con cloroformo tú la arrastras a un pasillito... <risa> <risa> ...y <te> la lleva. <laughs> de que, ¡Ay, desapareció! <laughs> no, mentira. Mira, eso... Uh -huh. vamos, ...vamos como por partes. Si estamos en una organización, lo primero que tú necesitas es... ...apoyo de la administración. Uh -huh. Sí o sí. Uh -huh. O apoyo al menos de tu supervisor. Exacto. Porque tú vas a evangelizar... O sea, a evangelizar algo que tú conoces, uh -huh. que tú sabes que funciona, pero la, re la realidad de a quien tú le vas a trabajar es totalmente distinta. Uh -huh. O sea, él está aquí para poner tapita en una botella. Y él es feliz. O sea, lo de él pone tapa. Lo otro, no me hable de eso porque exacto. yo ni lo entiendo ni me interesa. Y no me importa. Sí. Entonces, lo primero es apoyo de la administración para tú evangelizar ese tema de mejora de procesos, mejora continua, reingeniería. Lo segundo es quítate tu zapato y ponerte el del otro. Porque muchas veces decimos, hay que ponerse en el zapato del otro, pero con el mío puesto. Uh -huh. <laughs> entonces, hay que quitarse el zapato Exacto. de uno y ponerse Exacto. el del otro. ¿Y de qué de qué hablo ahí? Identificar cuáles son las cosas que realmente a ti te interesan. O sea, a mí me interesa mejorarte el proceso porque lo tengo en mi desempeño, uh -huh. o sea, en mis resultados. Pero cuáles son las cosas que a ti te interesan mejorar de tu trabajo, pues entonces yo ayudate. Y por, y por ahí entonces ayúdate a las otras cosas que tú no eres consciente que necesitas también mejorar de tu, de tu trabajo, no de ti como persona, de tu trabajo. Número tres, es con gente que estamos bregando. Uh -huh. Sí, sí. Eso me invitaba a pensar. Con distintas personalidades, con distintos conocimientos, con distintos problemas. Distintas generaciones. Distintas generaciones. Entonces hay que buscar uh -huh. cuál es el punto en común de todo eso. Uh -huh. ...y cada proyecto, cada persona y cada actividad... ...va a ser totalmente diferente. Entonces, esa, si lo vemos como desde un helicóptero... ...yo diría como que esas son las tres cosas importantes. Ahora, cuando vamos bajando un poco... ...y viendo más a detalle... Exacto, lo específico. ¿Cómo yo mejoro un proceso? Hay que descomponerlo. Decíamos proceso, actividades, de secuencia lógica... ...que al final entregan algo de valor. Y si son actividades, entonces descomponer el proceso... ...es detallar exactamente... ...todas esas actividades... ...que hacen... ...que transforman... ...un producto o un servicio. Uh -huh. En cada una de esas actividades... ...identifica... ...cuál es el tiempo que agrega valor... ...y el tiempo que no agrega valor. Ok. El, el objetivo es... ...disminuir o eliminar... ...el tiempo que no agrega valor. Y para eso hay una serie de herramientas... ...que se llaman herramientas de calidad... ...que te ayudan a determinar... ...cuánto es el porcentaje de ese tiempo... ...o cuánto es el porcentaje... ...del volumen de tu trabajo... Que no te está agregando valor. Sí. En, en procesos, y específicamente en la metodología Lean, se habla de, de desperdicios, y el principal de ellos son retrabajo. Re ¿Cómo, cómo retrabajo? Tú pides una hamburguesa okay. en una tienda de alimentos. Okay. Uh -huh. Cuando paguen, entonces la mencionamos. <ríe> <ríe> Tú pides una hamburguesa. ¿Qué tiene una hamburguesa? Sencilla. La, el, el pan, pan la, la carne. carne, la lechuga, bueno, digámosle vegetales. Uh -huh. Si tú no tienes un tomate disponible en el momento que tú lo necesitas, que estás preparando una hamburguesa, sí. entonces ahí hay un, ahí se detiene el proceso. Exacto. Pero si te piden tomate verde y tú le pones el tomate maduro y entregas el producto y el cliente te dice, No, yo lo quiero con tomate verde, hay que retrabajar. Exacto. Hay que volver a, a enviar esa hamburguesa hacia atrás. Y la persona que te está, que coloca los tomates, que uh -huh. realiza esa actividad, sustituir el tomate por un tomate verde. El cliente no te está pagando para que tú te equivoques, ni para que tú sustituyas tomate. Uh -huh. ni, y no agrega valor Exacto. el yo sustituir tomate. Todo lo contrario, es pérdida, porque, porque ese tomate maduro que le pusiste no lo vas a poder volver a usar. Uh -huh. ya. Correcto. Entonces ahí entran los lo tres temas que hablamos en principio: rentabilidad. Ya hay pérdida, porque ya hay uso. No eficiente de recursos, uh -huh. satisfacción del cliente, porque el cliente te devolvió el producto. Y el tercero es el, la, el tema de, del empleado, del colaborador. Necesita la capacitación y conocimiento, que era lo que tú mencionabas, Víctor, en principio, uh -huh. que es también un abanico importante para que no se equivoque. Entonces, es cierto, en el proceso hay N cantidad de herramientas que te ayudan. ...a depender menos de, de ti, o sea, de, de tu conocimiento. Exacto. Y ahí viene todo el tema de manuales y ayudas visuales para que tú no te equivoques. Sí, que eso es importantísimo. Porque muchas veces en los trabajos suele pasar que hay una gente que tiene mucho tiempo ahí... ...haciendo algo. Y esa es la única persona que sabe hacer, sabe hacer eso. eso. Sí. Y no hay un manual, no hay una política, no hay nada... ...que si esa, esa persona deja de existir o se va de la empresa lo que sea... Eso se queda en el aire. Claro. Y, y sobre todo, y además de eso, cuando eso pasa, la persona hace el trabajo a su criterio. Uh -huh. Que no necesariamente, y ya hay no, no solo tema de eficiencia, pero lo hace a su criterio. Entonces, uh -huh. además de poder documentar el procedimiento, sí. que ayuda a, a que cuando haya tema... No necesariamente de desvinculación de ese colaborador, sino de licencia médica. Exacto. Que sí. otro colaborador se pueda orientar y pueda hacer su trabajo también ayuda a estandarizar el proceso. Para que sea claro. esa misma persona o cualquier otra que lo haga, lo haga de una eh, manera siempre igual. Exacto. El, el tema de la institucionalidad. Que lo importante es la institución, no, 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 no necesariamente quién, quién haga X cosa o qué. Que lo puede hacer cualquiera. Pero Correcto. la cosa. Aunque lo haga cualquiera, van a ser igual de la misma calidad. Correcto. Y eso es. Y todos esos temas son procesos. Uh -huh. Proceso es un. El concepto es muy amplio. O, o mejor dicho, el tema de mejora continua es muy amplio. Porque eh, interviene todo. O sea, tú tienes los insumos, transformas el proceso y tienes el output o el entregable. Y ahí para eso tú necesitas herramientas, necesitas indicadores, necesitas actitud de la persona y aptitud de la persona. Y también necesitas el tema de, de organigrama. O sea, cuando tú miras un proceso y lo descompones, también tú puedes identificar si la estructura organizacional de esa área es, está de acuerdo a los procesos que ejecuta. Eso eso en los libros, ¿verdad? En teoría. Sí. En la práctica, ¿cómo se ve eso? Aquí todo el trabajo es operativo y tenemos cinco gerentes. Ok. Entonces. Right. Cómo, ¿Cómo se habla un trabajo operativo, una tarea repetitiva, uh -huh. con una posición gerencial? Yeah. Exacto, que, que debe ser estratégica, no, que necesariamente debe ser estratégica. No, no operativa. Correctamente. Además de que está haciendo ya más costoso. Uh -huh. Y sí. volvemos al tema de rentabilidad. Exactamente, exactamente. Uh -huh. Por ahí van las cosas. Por ahí van las cosas. <laughs> tú sabes que, hablando ya que pusiste el, el tema de, de gerente, tú sabes que hay muchos gerentes que se le hace muy difícil, muy difícil delegar. Y termina prácticamente micromanejando a, a cada uno de su, de su supervisado. Uh -huh. ¿Cómo hacer que la gente aprenda a delegar? Dejando que se equivoquen. ¿Cómo hacer? <laughs> una de las principales razones por las que a alguien se le dificulta delegar es porque tiene temor. Lo primero que trabaja contigo. Entonces una persona orientada a la perfección que admito que lo soy, <laughs> le cuesta delegar porque no se siente 100% segura de que Lidia lo va a hacer tan bien como yo lo hago. Uh -huh. sí. Entonces, como no me, gust como me gusta asegurarme de que voy a, ir voy a hacer lo correcto, o sea, voy a, a dar lo que se espera, tengo el miedo de que Lidia no cumpla mi expectativa. Pero oye, oigan bien, mi, mi expectativa, expectativa. Exacto. No la expectativa de un tercero que para quien yo estoy trabajando. Exacto. Sea mi supervisor, sea un compañero de otra área, sea el cliente, sea, sea quien sea, ese tercero. Entonces, si pierdo el miedo a equivocarme, pues entonces yo tengo que dejar que Lidia también se equivoque. Porque el crecimiento va a ser para los dos: va a ser para Lidia y va a ser para mí. Entonces, el, el delegar es como, es, es eso: es deja que la otra persona lo haga, que lo va a hacer bien, que a ti no te guste otra cosa. Exacto. Pero lo va a hacer bien. Que no necesariamente, que no se vea como el resultado, no se vea como a ti te encanta verlo, correcto No neces mm -hmm. necesariamente significa que, que te incorrecto. Correcto. Exacto. Y, y, y hay, otra, hay otra parte que también es importante. Tengo que desarrollar al, al colaborador. O sea, yo como supervisor también tengo que desarrollarlos. Y para que se desarrollen hay que dejarlos ser y hacer. Uh -huh. y, Exacto. Y también ver que yo puedo aprender de ellos, porque yo no todo me lo sé. Claro. Gracias. O sea, en la, en la medida que yo más los deje trabajar, más probabilidad hay de que yo aprenda de ellos. Si no los dejo trabajar nunca, uh -huh. pues yo nunca me voy a aprender de ellos, porque nunca tengo esa oportunidad, ni yo tampoco. Exacto. Tú sabes que eh, yo, de hecho, no, no, no. el otro día estaba hablando uh -huh. con una amiga de eso mismo, de que lamentablemente, en la cultura local, eso está cambiando, pero muchas veces se usaba la idea de el jefe. No un líder, un jefe. ¿no? Exacto. Y que lo que el jefe diga es lo que se hace. Y yo voy a estar siempre a la sombra del jefe, y así. La chiva se amarra donde, donde de, diga, diga el jefe. Aunque se ajorque. Exacto. Mm. No obstante, es eh, lo mismo que tú dices, si tú no haces que crezca el mismo colaborador, o sea, si tú no lo desarrollas, si tú no lo vas enseñando, le vas dando experiencia, así mismo que se equivoque, meta la pata. Así es que realmente uno aprende. Y la empresa se va desarrollando. Y lo mismo también. Si un día ya yo, que soy el líder ahora mismo, yo no estoy. No puede ser que no haya más nadie que lo pueda, que, que pueda step up, subir. Y si, eh, claro. y si y no hacer. hay más nadie, hay un eh. problema. Correcto. Exacto. Correcto. Si, si no hay a quien, si Rafi no está y no hay a quien dejar, uh -huh. el problema no es los que se quedan. El problema es Rafi. Claro. Exacto. Por, porque es mi responsabilidad. Y lo decíamos antes, mi, es mi responsabilidad desarrollar talento. Entonces, no solamente dejarlo ser como decía. ¿Cuál es una herramienta que necesita? ¿Cuál es el conocimiento que necesita? Y es también mi rol como supervisor. El conocimiento que necesita, pues entonces habla con gestión humana. Si es una grande empresa, si es un emprendedor, bueno, pues yo te usted. Que necesita darle eh, acceso a información para que tenga ese conocimiento. Y no hay que volverse loco de en un en una escuela académica hay muchísima información disponible en las redes y en, y en internet. Exacto. Y plataformas de, de educación que son gratis. Uh -huh. Si te quieres certificar, entonces pagas. Pero uh -huh. el conocimiento es gratis y de muy buena calidad. Sí. Tú sabes que el otro día, en, en un equipo con el que yo colaboro, algo que nosotros hicimos es que en las reuniones, tenemos una reunión de que mensual del equipo, ¿verdad? Y en esa reunión estamos tratando de poner de que cinco minutos colaborativos. Que son que ese día todo el mundo tiene que tener una herramienta que le gusta mucho, que encontró en internet, un app. Uh -huh. Mira, estoy probando este estilo de trabajo y me funciona. Y honestamente, de una manera en la que uno puede aprender mucho del otro, porque volvemos a eso mismo. E incluso hasta las aulas están cambiando en ese concepto de que era el profesor que hablaba y todo el mundo escuchaba al profesor, mientras que ahora uno escucha al estudiante y también el líder escucha a los subordinados, supervisados, mm -hmm. a, el, a los que a están los a, ver, a los compañeros. <laughs> Realmente. Entonces... En eso mismo... Y volviendo a lo mismo que tú... Que tú estabas... Que tú estabas diciendo ahorita... ¿Tú entiendes que, por ejemplo... Tomar esos tiempos de entrenamiento... Son parte de un proceso de... de eficienciar el trabajo? O sea... Sí, claro. De incluir... Sí, sí, totalmente. Eh, y... En las metodologías... Que, que... Que decía... El conocimiento es parte importante de eso. Hay que sacar tiempo para... para entrenarse. Y sin... Sin conocimiento porque va a ser difícil, o sea, cuando tú te acercas a alguien que vamos a trabajar una actividad, un proceso, un proyecto. Y esa persona tiene la oportunidad de documentarse en algo, leer algo, escuchar algo, donde sea. Cuando tú le hablas esa persona te dice, "Ah, sí, eso fue lo que yo vi una vez que estuve leyendo tal punto." Ya hiciste conexión. Exacto. Es el punto uh -huh. de conexión para trabajar juntos. Ahora, cuando una persona no lo ha hecho por las razones que sea, que no lo no lo no lo juzgo, no uh -huh. lo ha hecho ...se te hace más difícil porque tú tienes primero que explicarle y luego que convencerlo. Uh -huh. Entonces, a mí no me pesa explicar. Yo soy muy... O sea, yo soy de, muy de mentoring. Pero convencerlo es, Ay, es, es, es difícil. otro tema. Es es otro difícil tema. Y, y sobre todo una gente que no está dispuesta a que lo convenza. Claro. <laughs> sí. Que era la misma persona que tú dices, aquí siempre lo hemos hecho así, estamos bien. Exactamente. ¿Cuál es, qué tam, ¿A qué tú le llamas estamos bien? Exacto a ¿A Que tú, tú llamas ya... estamos bien? Que tú vienes todos los días aquí A beberte el café Y a trabajar Y te vas Después para tu casa Y el otro día lo mismo Tú estás bien. Está bien Tú estás bien Tú, tú estás cómodo Y ahí está el concepto De zona de confort Pero Vuelvo y repito ¿A qué tú llamas que estamos bien? Podemos estar mejor Y es parte De, de lo que a mí me gusta De mi trabajo No termina Exacto sí. Yo veo un proceso hoy Y pasado mañana Ya el proceso Puede tener otra uh -huh. oportunidad uh -huh. Sobre todo porque los clientes Son más exigentes Claro. No hay que algo cíclico, también la misma. Exacto, los, los, los clientes también cambian, la audiencia va a cambiar, el personal va a cambiar. Correcto. La naturaleza de la empresa no, lo, puede cambiar. Los, los productos cambian también Ajá. y las necesidades de la gente cambian. Hermano, que, o sea, usted iba a un banco antes, mi papá iba al banco antes. Y se sentía cómodo Tengo un banco uh -huh. Porque para eso él le una, chuler una chulería Le representa o Estatus sea. Le representa nivel Digo, prendo a mi papá de ejemplo ¿Verdad? Pero cualquier persona De esa generación uh -huh. Sí, que te reciban Con la bandejita de café siéntese aquí Correcto qué. Que bien me siento Hoy no, no. Nadie quiere ir a una oficina no. Todo lo contrario Todo lo contrario Mientras más fácil Tú me lo pongas Y a la mano de lo que tengo Que al final es Un móvil uh -huh. o sea. Va a ser mucho más Mucho más friendly Mucho más rápido Mucho más fácil Para, para mí sí. que soy cliente o sea, la gente definitivamente no quiere pisar una, una oficina no, cuando no. a mí me toca ir de que a una oficina eso, gubernamental de un banco de lo que sea de lo que, sí, sea, de lo que, no que sea necesariamente a de un banco, banco a, a, sobre todo gubernamental que ahí no sabes muchas veces cómo se manejan lo, los sí. asuntos entonces ahí es bastante pesado ahí que tengo que renovar la licencia que tengo que renovar el pasaporte bueno, por lo menos el acta de nacimiento ya sale legalizada. Por lo no, menos. Gracias. gracias. ¿Tú sabes que me gustaría volver al tema de lo del perfeccionismo y la delegación. Gracias. La eh, just... no, mentira Justo hoy. Yo estaba escribiendo sobre eso. De, eh, estaba leyendo un artículo de una psiquiatra hablando sobre el perfeccionismo y la gente que le da mucha mente a las cosas. Uh -huh. Y algo que pasa mucho con los perfeccionistas, porque yo soy perfeccionista, es que solemos ver la cosa en blanco y negro. Eh? O Estoy todo, entre perfeccionistas. O nada. Sí, tú deberías salir de aquí. No que es sí. De... <laughs> yo creo que me voy a parar y me voy a Me voy a sentar. Pero sí, eso ahí es cierto. Con Adeline, Ahí al, al lado con Adel Eso es cierto. Otro eres perfeccionista también, Adeline. eh Sí. sí. Y, y se me hace muy difícil delegar también. Por eso mismo sí. que estabas diciendo. O me voy. No, no confío de que, que otro lo vaya a hacer igual o mejor que yo. No, eso y, que... Y es Y es muy común el en, ese, en el personal que esté sentado haciendo ese tipo de trabajo. Qué por, Claro, porque que si hay un error es eh, como muy evidente. Uh -huh. Exacto. Y entonces ellos saben. Claro. Entonces, uh -huh. eh, eso está mal. Y claro. quieren sentarse, pues a ellos. <laughs> Porque si, si, yo me, si yo me equivoco en mi trabajo, quizá no sea tan evidente. Sí. Uh -huh. El tema del perfeccionista es lo que tú dices, que lo ve en blanco y negro. Yo sé que ya no está bien. Exactamente. Entonces son unos estándares que a veces son, primero son inalcanzables y son irrealistas, uh -huh. que uno se pone. Y es que realmente la vida pasa, todo puede pasar. Ahora mismo yo estoy aquí, yo me planifiqué que hoy íbamos a grabar, entonces yo a las seis, cuando terminemos de grabar, voy a hacer tal cosa. Y puede que cuando yo salga, qué sé yo, el carro tiene una goma pichada. Ya yo no voy a llegar a las seis. Deja relajo, hombre. <laughs> <laughs> Pongo <¿Puedo> otro ejemplo, <laughs> otro <Okay>. ejemplo. <laughs> okay, bueno. Puede que esté lloviendo. Y que bueno, el plan que yo tenía de llegar a las seis, ya eso no se va a dar. Porque yo sé que con el sistema pluvial en Santo Domingo, claro. eso no se va a dar. Y ya, tú tienes que aprender a fluir. Exactamente. Pero eso es más fácil decir lo que hacer. Sí, exacto. Sí, es mucho más fácil. No, y. y, y pa, eh, el que es perfeccionista, eso es como un toque. Que es como que. No, es que sí. eh, Es que no está como yo quiero. Sí. Es, eh, y esa es la frase. <risa> <risa> esa es la frase. Sí. Es que no está. Está bien. Está sí. bien. bien se pero bien. no está como yo quiero. Sí. Yo he empezado a, a, como, a tratar de interiorizar lo de. Está terminado. No es que esté perfecto, es que esté terminado. Uh -huh. Y luego, si queda tiempo, entonces yo me dedico a los Claro, periquitos. claro. Porque si uno se lleva a los periquitos, nunca termina. No. Y, y ya no es eficiente. O sea, cuando, cuando empezamos un proyecto, lo, lo ideal es ver cuál es el impacto. O sea, el impacto a al, alto nivel, no un impacto exacto. Y cuando tú empiezas a buscar la variable para identificar ese impacto y para calcularlo, si tú tienes más de una hora en eso. Ya no es alto nivel. Uh -huh. Entonces, ya tú estás buscando el dato exacto, buscando esa perfección. Exacto. exacto. Entonces, ya esa identificación de impacto alto nivel ya no está siendo eficiente. Ya tú no estás siendo eficiente en esa actividad. Uh -huh. Pero es al man. a los perfeccionistas nos pasa que nos vamos en los números y cuando llega... Y queremos llegar al impacto no exacto, pero sí un... Que, que yo no diga que son 30 millones cuando realmente son 25 uh -huh, uh -huh. Pero cuando estamos hablando de ese nivel de dinero y en ese nivel de identificación de impacto, no pasa nada con cinco más, cinco menos. Exacto. Pero el perfeccionista nos no, pasa lo tiene, contrario. Tiene que ser ahí ra con ra. Entonces ahí <laughs> yo tengo un dilema, eh, en, en mi nivel de perfección y en mi nivel de eficiencia. Uh -huh. Entonces yo, yo mismo me digo, no rafia, si no. Esto no es lo que se necesita ahora. Vamos al siguiente nivel. O vamos a bajarle un poco de nivel. Porque lo que necesito ahora es una identificación a alto nivel. Claro. No, no más. Claro. Exacto. Eh, sería bueno mencionar como algunas técnicas o herramientas recomendar a la persona para que, para que la gente aprenda a organizarse. Pomodoro. Pomodoro. Número uno. Nosotros habla, hemos hablado mucho en Avocático de esa, de esa técnica. El día que tú quieras, mira, tú pones tu iglesia. Yo voy a <laughs> No, no, no. Ya te, eh, eh, esta Yo estoy es convertida y van a estar sí, 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 sí. Sí, el pomodoro es... funciona, siempre funciona. Sí. Vamos a explicarle a la gente el pomodoro. Okay. Usted necesita una concentración, para hacer una actividad uh -huh. y ponerse en pomodoro son 15 minutos, 5 minutos, el tiempo que usted determine. Uh -huh. Entonces, esos 5 minutos, usted, lo ideal, se recomienda cronometrarlo, o sea, poner una alarma y bloquear todo lo que usted tenga teléfono, correo, cerrar la puerta si usted está en una oficina y dedicarse 100% a la actividad que usted definió que va a ser en esos 5, 10, 15, 20 minutos el tiempo que usted defina. entonces es como es como me voy a salir de este universo y Exacto. estaré solo conmigo mismo y me voy a, concentra a concentrar en esto y me concentraré en eso por estos 15 minutos correcto Exacto. Eh, hablamos de agenda uh -huh. es eh, una herramienta súper importante y ustedes la tienen desde el día 1 Sí. De, de, este de proyecto. Esto, 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 empezó, empezó esto empezó por una agenda. empezó por una <laughs> agenda. Y ya vamos por el podcast. Ya vamos por el podcast. Ya vamos. Ya, vamos, ya vamos oyeron. Vamos. <laughs> vamos por podcast. No, no. Vamos, a, vamos a tener no, la esquina no. de Rafi, ¿no? O sea, sí, la esquina de Rafi. Espérate, eh, porque como, como es que hacen la secta que dice eh, Wizard, something, something, eh, un título tiene que tener que el título diamante. <risa> 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 ah, pues multinivel, <laughs> ¿Ya esto ya le entró el multinivel. Mira, ya vamos por multinivel. <laughs> uf. <laughs> uf no, mentira. no, no nunca multinivel. <laughs> 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 nunca multinivel. sí puede ser, ¿por qué no? No, no. <laughs> de, dentro de claro. agenda, uh -huh. cabe el tema de también una plataforma que te ayude o, her o herramienta no tiene que ser plataforma que te ayude a, a los recordatorios. Porque usted no es un mago. O sea... Sí. La agenda... Lo que pasa es que vuelvo al tema. Eso me sirve a mí. Agenda manual... Idea. A mí se me olvida todo. Sí. La agenda manual no te da recordatorio. Una agenda electrónica pues sí te da recordatorio. Uh -huh. Y no necesariamente cuando uno agenda en un dispositivo electrónico, uno le pone recordatorio. Uno muchas veces hace el listado de cosas y no le pone ese recordatorio. Yo uso también una técnica... Yo me llega correo de Víctor. Yo leo el correo de Víctor y cuando lo leo, digo, bueno, esto yo no lo puedo trabajar ahora y me lo marco como no leído. Porque yo siempre, todos los días veo sí, todos los correos no leídos. Yo hago eso también. Entonces cuando uh -huh. marco ese correo como no leído, al otro día lo veo y digo, si no lo recuerdo, el listado de no leído me lo va a recordar. Exacto. Entonces ahí lo podemos poner en el o hacer también eso. Y <coughs> valga la payola, Gmail tiene un botoncito en los correos uh -huh. que tú le das news y él te esconde el correo y hace como que te lo envía en un momento determinado uh. oh, bueno. buenazo yo me hago mi Gmail yo me envío correos también ah sí <laughs> yo, yo eso, eso está muy bueno sí eso está bueno en verdad eh, yo no sabía que en Gmail tenías yo función. tampoco verdad mira deben siempre aprender algo nuevo sí no ni no, no, no. yo me envío correos eh, como uso mucho el tema de no leído entonces lo que hago es que me envío un correo también y cuando llego el día que llegue ...veo los correos no leído, ...ahí está Rafi de óleo. Y me leo. Sí. Yo lo que usado <laughs> también con Gmail... de es que tú puedes hacer taskers... ...de un email... ...que Correcto. por ejemplo... ...ahí tú sabes que te... ...ahí te pidieron... ...mira... Eh, ...para cuando tú puedes... ...un reporte de las ventas... ...de tal mes. ah Ok. Un tasker. Yo sé que eso no es ahora... ...pero ya está en mi lista... ...que de que yo entienda... ...que puedo... ...y lo hago. Pero el Correcto. tema de, de eficiencia... ...y ya no es una herramienta ...como tú me preguntabas... Uh -huh. ...es practicarlo... ...como todo... Si al final tú no lo practicas poco a poco en lo mínimo que tú quieras, pues va a ser difícil interiorizarlo. Eh, y en broma al principio hablábamos de, bueno, cómo seré yo en mi casa o cómo era yo cuando iba al cine. Pero cuando yo me casé, yo era, yo era, yo era que organizaba la, la, la despensa, porque yo no puedo ver, yo no puedo ver el producto de dimensión alta adelante y el dimensión baja detrás entonces está con los closets con los closet, con la nevera yo, mira entonces eh, uno se ríe y es trivial pero es eficiencia al mismo mm -hmm. tiempo sí. entonces muchas quizás mucha gente que no está viendo digo cómo yo puedo empezar a ser más eficiente bueno pues en tu closet tú puedes ser más sí. eficiente en la despensa tú puedes ser más eficiente en la nevera tú puedes ser más eficiente porque al final es el tiempo que tú le vas a dedicar a buscar una ropa un producto lo que tú quieras sí. y por lo menos yo, y repito, cada quien con su orden, por lo menos yo me siento cómodo eh, con orden, porque encuentro las cosas rápido. En mi cartera tú me dices, dame tu cédula, yo cierro los ojos y te doy mi cédula. Yo sé exactamente dónde está. Y está ahí siempre, es el, el espacio de la cédula. Todo Exacto. el tiempo, toda la vida. O sea de... que si tú, no, si tú abres tu cartera y no ves tu cédula ahí, tú sabes que se, me perdió se la... te perdió la cédula. Se me... no, hay, no hay que buscarla, se me perdió. Ahora hay gente que, que no, y son felices y no se critican. Sí. sí, pero también lo que funciona para ti, o sea, volvemos a la claro. misma definición de la eficiencia, es tú lograr con el menor tiempo posible si tú entiendes que eso es lo que funciona para ti Amén, uh -huh. pero por favor, ordenen sus despensas, señor <risa> <risa> Y ordenen los clósetes la, ...lo, lo, lo poloché de un lado, la camisa de otro... ...por colores también. No, tú ves, yo, yo no llego al por color. Yo llego por colores. Porque, porque yo no dejo a ese, ese hombre, claro. tú ves. Ah. O sea, yo soy ordenado. <laughs> y lo, y los no? hombres distinguimos tres colores. Sí, sí. Ya. No, ya. No, no, yo también. tengo lo poloché, la camisa, eso sí. Pero, pero por color no, por color. No, yo sí pongo por color porque ya yo sé que... ...ok, es de un pantalón negro, voy a combinarlo con algo claro. Yeah, no, con tu no voy paleta a de colores. De aquel... Exacto. <laughs> y ya, pero la paleta te, te queda... Sí, claro. Y también, por ejemplo, yo sí tengo una gaveta para pantalón, una, ga una gaveta para esto, una gaveta de pantalón, una gaveta de blusa, una gaveta de ropa interior, una gaveta de cosas del pelo, y yo sé exactamente dónde va a estar. ¿sí? Hay poca gaveta disponible en la casa. Sí. <risa> claro. <risa> Tú tienes dos fundas. Que vivo el matriarcado. <laughs> que vivo el matriarcado. Que vivo el matriarcado. Y ya, como eh, para yo, yo, tirar, de que mi última pelota, de que mi último hardball. Algo que yo he descubierto en el proceso muchas veces de uno dejar de ser tan perfeccionista y además de, perfe de perfeccionista súper ambicioso, de una manera irrealista, que uno quiere hacerlo todo, uh -huh. que es algo que define también nuestra generación, que, que queremos realmente lograrlo todo, que no se pueda, es que a veces hay cosas que honesta, honestamente yo tengo que decidir que mira, no me va a dar el tiempo de hacerlas, o no las voy a poder hacer, o no voy a poder hacerlas y conservar mi salud física y mental. ¿Qué te opinas de cuando uno tiene que.? Soltar. Mira, yo te puedo decir que eso ayuda. Pero te puedo decir que es muy difícil. Uh -huh. eh, yo no sé si es un. si es difícil para el perfeccionista, para el eficiente. Yo creo que es difícil para todo el mundo. Porque una gente que también sea muy emocional. Soltar. Eh, es como que yo quiero soltarlo, pero no sé cómo. Uh -huh. Entonces ahí yo sugeriría buscar ayuda alguien que con, con capacidad y la ayuda que tú entiendas. o ayuda espiritual o ayuda psicológica o, o no sé Exacto. pero eh, el soltar es muy fácil decirlo y es muy difícil hacerlo sí. eh, hay que yo, yo mi sugerencia es buscar ayuda con alguien que tú te sienta cómodo que te identifique porque eso es lo más importante cuando tú buscas ese tipo de ayuda uh -huh. y decir cómo yo puedo empezar cómo yo puedo empezar Hacer que la cosa no es que no me importen, porque eso es lo complejo. Sí. Yo quiero soltar, pero ¿qué me importa? Sí. O sea, ¿cómo yo que tengo 35 años siendo de esta forma, cómo yo logro hacerlo distinto? Sobre todo porque yo quisiera que ya mañana yo fuera diferente, uh -huh. cuando yo quiero soltar algo. Uh -huh. Entonces, yo siempre digo: busquemos ayuda, busca ayuda de un profesional en la conducta, porque yo creo que eso está muy relacionado a la conducta, para que te ayude a desarrollar esa capacidad. De vivir con cosas y soltar otras. Sí, es bueno de vez en cuando también volverse un poquito sin vergüenza. Claro, es que eso es lo que pasa. Tú sabes. Que, que eso, eso va en contra tuya. Uh -huh. Exacto. Es, sea, es que yo sé que si no hago eso, pues eso no es, ese no es el, el armazón, ese no es el concepto. Esa no es mi configuración. Exacto. Como persona. Entonces, esa configuración hay que romperla. Y por eso que yo digo busca ayuda. Porque tú no sabes cómo. Cómo desarmar. Y la ayuda puede estar en un libro, uh -huh. pero en un libro que te lo recomiende a alguien profesional en esa área. Exacto. Sí, con criterio. Con criterio, porque si no te empiezas a leer un libro porque te lo encontraste en el internet y cuando tú vienes a ver te configura peor de lo que tú te, te querías desconfigurar. Termina más dañado. Y termina una empresa multinivel. <risa> bueno. bueno. <risa> <risa> pero eso, hay que, o sea, hay desconfigurar todo lo que ya tú tienes por años eh, armado. Y eso, eh, por eso se hace un poco más difícil. Uh -huh. Pero sí sé que se logra. Sí sé también que se logra. No es un, no una utopía. Perfecto. Yo creo que estamos listos con el tiempo, ¿verdad, Adrien? Sí, ya llevamos, ya llevamos 53 minutos. Sí, okay. lo podemos okay. dejar ahí. Okay. <laughs> eh, <laughs> bueno, entonces, <laughs> de verdad, Rafa, muchísimas gracias por el tiempo. Eh, y hablar con nosotros de este tema. Porque son muchas preguntas que recibimos de la comunidad bocatera. Y sabemos que la gente lo va a apreciar bastante. Y esperamos que tú cumplas tu promesa de volver. Porque yo sé que él, van a surgir más te, preguntas. Él, él te dijo ya que él, él se va a sentar en esa silla. Sí, yo me senté ah, en no. esa silla ahí. Aunque sea, va a venir a ver a la gente grabando. <laughs> <laughs> y me siento ahí. <laughs> <y> se, <todo risa> apaga esa cámara, esa cámara, que es la de esa silla. No, pero gracias a ustedes por la invitación. Me sentí súper bien, súper cómodo. Y estamos siempre a la orden. Eh, Rafi no tiene redes. Eh? O sea, que no lo sigan por ningún lado. Sí. Ahora veré los comentarios. Eh... Siga, eh si lo no, bueno, Me, me encuentran en el LinkedIn. En, Linkedin. Exacto. el Linkedin. Lo buscan en Linkedin como... Rafi Junior de Olio. Correcto. Y ahí ustedes pueden... Si lo necesitan... Hacerle cualquier consulta... Cualquier pregunta... Yo qué sé. Vamos a la orden. Eh, se tiene que complicar un poco... Porque Rafi es con... R-A-P-H-Y... Uh -huh. Porque no, Nada puede ser tan sencillo en la vida... Como con F. Exacto. Porque hay Rafi con S. Hay, ra, hay Rafi con F. ¿Por qué no te pusieron el tuyo con F? Ah, no. Nombre, un nombre artístico. Imagino. Ah, verdad. No, pero estamos... <laughs> sí, en LinkedIn estamos a la orden para cualquier consulta cualquier pregunta. Y también a través de Aguacatico. De Hola las también. plataformas de Aguacatico RD. Normal. Consultorías profesionales también porque... También <laughs> y todo. Bueno, entonces muchísimas gracias. Hasta aquí este episodio del podcast de Aguacatico recuerden que pueden seguirnos en todas las redes sociales como Aguacatico RD y escucharnos en todas las plataformas de podcast y acceder a nuestra web también recuerden eh, ver este episodio en Guerra Films, ahora estamos en, en la plataforma de Guerra Films y ahí pueden, le dan a la campanita y toda la cosa, exacto, recuerden darle a la campanita suscribirse para que vean este video y otros contenidos de Guerra Films y por qué no compartir también Bien. Exacto, compartan, no sean agalluses. <laughs> Se pueden cuidar. Bye.